El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. On a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien ahí en el chat. Tenemos unos problemitas técnicos. No sé si han enterado que en Buenos Aires, en la provincia, en toda gran parte de la Argentina, hubo una tormenta tremenda ayer. Tremenda, tremenda. Así que estamos sufriendo algunos inconvenientes técnicos que esperamos... esperamos poder solucionarlos, así que confírmenme por favor si están escuchando bien. La verdad es que mi computador empezó, se metió un audio raro. Ahora sí, están escuchando bien. A ver cómo andan todos porque el equipo no está funcionando adecuadamente. Se escucha perfecto. Muchísimas gracias, Verónica. Está sonando la marcha triunfal de Milei. No sé, esta es la marcha que podemos observar el Brecht de ayer. Tremendo, una lluvia importantísima pudimos observar en el día de ayer. Así que voy a tener que traer a Marcelo y mientras vamos viendo otros temas, mientras voy solucionando el tipo de computadora. Tremendo, lo que fue ayer, tremendo, tremendo. Así que bueno, bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Acá estamos tratando de que las cosas se normalicen mientras salimos un ratito. Y realmente en nuestro barrio nomás fue un caos por la cantidad de árboles caídos y un montón de otras cuestiones ahí. Así que bueno, ya voy a dar paso a Marcelo Ramírez para empezar recordándoles dar like, difundir nuestro contenido, ser miembros del canal, nuestros patrocinadores en Patreon. Esta noche tuvimos miedo que se nos volara el techo, pero por suerte no pasó a mayores, solamente un poco de inundación. Pero bueno, acá estamos con ustedes. Muchísimas gracias de Adriana Ledesma. Estamos muy contentos ahí con Extra, agradeciéndoles bien el espacio que nos ha permitido. Así que bienvenidos todos. Les traigo a Marcelo para no seguir delatando mientras voy solucionando un problemita técnico en mi computadora, ¿sí? Así que, Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí estamos respondiendo, de cierta manera. Vas a responder a Marc Vidal y reevaluando estos cimientos, ¿no? Los pilares equivocados de Occidente. Así que te escuchamos. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya, me imagino, en España, ¿no? Ya que era... Sí, ya es, sí, nochecita y frío. Sí, no es que le voy a responder, voy a aclarar algunos puntos de algunas confusiones que me parece que tienen los liberales, libertarios, esta especie de nueva...
Ya tenemos audio, me dicen, así que ahora voy a hacer de vuelta esta pequeña introducción, pero les cuento lo que está pasando, porque si no se entiende nada. Justo en el momento de salir al aire, debe haber habido una baja de tensión y nos desconfiguró todos los equipos, nos reinició todas las computadoras y cuando arrancaron mal y hubo que reacomodar algunas cositas. Y bueno, esto es la explicación de lo que hoy estamos viviendo. La tormenta que tuvimos acá en la Argentina es realmente inusitada, por lo menos para estos lugares, ¿no? Estamos en la ciudad de Buenos Aires y nunca hay, o hay pocas veces, estos vientos tan fuertes. En Bahía Blanca, donde empezó a notarse esto, que son 600 kilómetros de Buenos Aires, o sea, es la provincia de Buenos Aires, 600 kilómetros de la capital del país, vientos de 340 y 150 kilómetros por hora, lo cual, bueno, ratifica que Milei finalmente nos trajo al primer mundo y empezamos a tener los tornados y las tormentas que tienen los Estados Unidos, que nosotros antes no las teníamos. Pero bueno, por eso, nosotros siempre que entramos al primer mundo, entramos por la puerta de atrás, ese es el problema que tenemos. Estaba comentando que bueno, que no es si es un tema que vamos a hablar de Marc Vidal y responderle. En realidad es un pensamiento. Marc Vidal es uno de los tipos más... Yo creo que es una derecha libertaria. Ya saben que no me gusta el término derecha, ¿no? Pero bueno, son estos libertarios que son bastante más inteligentes, más realistas también, en algún aspecto, que los liberales clásicos. Estos no son muy proestadounidenses, no están a favor de los monopolios y las grandes empresas, denuncian las mismas cosas que denunciamos nosotros, denuncian las políticas woke, y todo esto hace que a veces se genere confusión, ¿no? Pero mientras tanto Iván iba pasando imágenes del temporal en la Argentina, ¿no? Y lo que decía yo sobre lo que ha hecho Marc Vidal, tiene que ver con que me parece que es una forma de pensar de muchos de ellos, y que me parece que es bueno poder explicar algunas otras posiciones que son coincidentes con algunas de las que ellos tienen, pero en otras las nuestras son radicalmente opuestas y tienen una lógica. No es que se nos ocurra, sino que simplemente esto responde a algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno que lo vayamos encarando desde ese punto de vista, y aprovechando, bueno, que es un domingo, como decíamos, lluvioso en Buenos Aires, se presta para filosofar. Ya sé que en otras partes del mundo la situación no tiene nada que ver con nuestro clima, pero será que hay una pausa en las novedades, ¿no? En el sentido, una pausa en el sentido en que Rusia sigue su avance sobre Ucrania, sigue preparándose y destruyendo las fuerzas de la OTAN y de Ucrania combinadas que están operando en el territorio de ese país, y inclusive ya se empieza a hablar de Odessa. Básicamente lo que hemos advertido desde hace mucho tiempo, finalmente la realidad demuestra que era así como les planteábamos. Pero era así, no era porque nosotros seamos genios o tengamos dotes adivinatorias, porque era obvio que era así. El problema es que, bueno, la propaganda intenta cambiar a veces la realidad. Por otro lado, tampoco vemos grandes novedades en Israel. Empezamos a ver que están llegando al punto que nosotros avisábamos también en su momento. Tomar la superficie de Gaza va a ser relativamente simple. El problema es quedarse, y el problema es controlar lo que pasa por debajo. Las fuerzas palestinas hablan de al menos 100 vehículos blindados por semana, lo cual es una sangría enorme para unas fuerzas armadas del poderío y del tamaño de las Fuerzas de Defensa de Israel, que si bien son grandes, tampoco puede un país como Israel soportar este esfuerzo eternamente. Las presiones geopolíticas sobre Israel comienzan a crecer. Prácticamente no se puede pasar hoy por el estrecho del Cairo.
está cerrado el Mar Rojo, porque claro, nadie quiere arriesgarse ante los ataques de los hutíes. Israel está ya combatiendo en tres frentes, podríamos decir, con Hamas, con Hezbollah y con la gente, con los hutíes precisamente, que están dándole un golpe importante a la economía israelí, que se habla que ya cayó en el primer trimestre desde el conflicto, en este trimestre, en realidad va a caer más del 10%, y se espera que esto vaya profundizándose esta caída. Pero además Israel sufre presiones porque, claro, están perjudicando a muchos negocios. La actitud de Israel de seguir avanzando en Gaza, cuando en realidad lo que se le está pidiendo desde el resto del mundo es, bueno, terminen con ese avance, siéntense a negociar algo, claramente no estaría funcionando como se pretende, pero sí le está ejerciendo una presión importante a Israel. Israel, para muchos, es el causante de los malos resultados. Por eso, sí vemos además también que estamos entrando en una etapa más de definiciones, pero que van en el mismo sentido que decíamos. Israel no va a poder sostener mucho tiempo este esfuerzo, jamás está ganando la partida, porque la no victoria total de Israel es la victoria de Hamas. Se está poniendo en duda el poderío israelí y la situación se va complicando paso tras paso. En definitiva, por eso decía, no hay grandes novedades. A veces cuesta hablar de lo mismo porque uno ya entra más en detalles, ¿no? Porque en realidad desde hace algunas semanas la situación en Ucrania es la misma, es la misma en el sentido que se van consolidando y se van dando los avances naturales. Y en el caso de Israel, se empiezan a encuadrar en lo que advertimos que iba a pasar. Israel iba a quedar empantanado, que es lo que está pasando, y no es casualidad entonces que los medios de comunicación occidentales suelen estar ausentes, ¿no? Fíjense que hay pocas noticias ahora, noticias mínimas, pero de los avances militares en sí se está hablando poco y nada. Fíjense que también lo último fue: van a inundar los túneles. Nosotros advertimos que difícilmente esto funcionará. Uno no sabe, pero uno presupone que los ingenieros de Hamas sabían que iban a hacer esto. Los israelíes se han preparado para hacer esto. Bueno, han pasado ya semanas desde que empezó esta historia de inundar los túneles y no se nota ninguna diferencia. Por lo tanto, bueno, podríamos arriesgar de alguna manera que por ahí tampoco pasa la historia, ¿no? Entonces, esto ya nos permite ir enfocándonos en lo que es el tema de hoy. Ah, y antes de empezar, quería hacer un comentario sobre lo que dice Kevin Díaz Maderas, que dice: saludos desde Cartagena, de Colombia. Es magnífico poder escuchar a Marcelo, un análisis objetivo que, más allá de querer imponer un modo de pensar, invita a la reflexión. Yo creo que sí, yo creo que sí es intentar imponer un modo de pensar. Creo que todos intentamos imponer un modo de pensar. Creo que la lucha en realidad es imponer un modo de pensar. Lo que pasa es que algunos lo reconocen y otros no. No, nosotros somos objetivos, somos independientes. Nosotros somos independientes en el sentido que no nos financia nadie. Ahora, siempre decimos, tenemos nuestra forma de pensar y queremos difundirla porque creemos que es lo que más se acerca a la verdad. Por lo tanto, no nos parece bien intentar fingir otra cosa. Creo que hacemos lo que en definitiva hace todos, y bueno, de todas formas, agradecido por los comentarios de Kevin. Bueno, esta idea de charlar hoy vino a raíz de un video que vi que hizo Mark Vidal, como decía, un tipo muy lúcido, donde hablaba de Michael Schellenberger, quien publicó una nota en Estados Unidos, un libro en realidad en los Estados Unidos, que dice: No hay apocalipsis, enfrentándose básicamente a lo que dice Greta Thunberg y otros grupos. Hay una entrevista muy interesante que le hizo El Confidencial a Schellenberger, que explica un poco su parecer y qué es lo que
lleva a que empecemos a discutir algunas de esas bases, ¿no? Schellenberg dice que la energía nuclear es la manera más segura de crear energía y la única manera de descarbonizar las nuevas economías modernas. Schellenberg cree en el cambio climático, pero no cree como cree Greta. Señala que no es un apocalipsis, que no es cierto eso, que además los daños que produce el cambio climático deben ser resueltos a través de más tecnología y no menos. Suena bastante, bastante lógica esta posición. Entonces ahí es donde él menciona en ese cuadro que es una locura salir de las energías de carbono de esta manera, y que la energía nuclear, pese a la mala prensa que le han hecho, es la más segura de todas las energías y la menos contaminante, y es la única que puede suplantar a la energía como el carbón, que es más contaminante. Entonces que no hay forma de hacerlo con otro tipo de energías. En otra parte de la entrevista dice que los evangelios de la izquierda toman esto como una religión, ¿no? Y se basan en afirmaciones aterradoras e infundadas hechas en los medios de comunicación. Informes políticamente mal construidos del panel del cambio climático y el alarmismo de un pequeño número de científicos. Y esto creo que son claves en este tema del cambio climático, que viene bien hoy en función de esta tormenta que azota la provincia de Buenos Aires en la Argentina, sobre todo, porque elimina o cuestiona este relato único, que de hecho ya lo estamos escuchando, le están pegando a Milei porque Milei negaba el cambio climático. Y la verdad, lo importante del cambio climático, primero no es si existe o no existe el cambio climático, sino si es causa o no causa del hombre, porque si en realidad el cambio climático es por fenómenos naturales, la acción del hombre, negándose a intervenir, lo que termina es agravando las consecuencias. ¿Por qué? Porque es propio de la naturaleza humana luchar contra la naturaleza en general. Toda la historia de la humanidad es la lucha por dominar la naturaleza y poner la naturaleza a su servicio. Si uno está en un calor extremo y tiene la posibilidad de apelar al aire acondicionado, es una solución para no sufrirlo. Eso es lo que a veces no se entiende. Y es un poco la idea central de Schellenberger. No podemos negarnos a la tecnología porque en realidad va a agravar el problema eso. Y esto es en realidad lo que dicen los activistas del cambio climático y que tienen una lógica, porque están insertos en el proyecto que siempre nosotros hablamos, en este proceso de empobrecimiento y destrucción de las clases medias, y que en futuro lo que busca es la caída de la demografía, porque es la única explicación racional y lógica a lo que están haciendo. A mí me cuesta creer que toda esta gente, con la variedad, cantidad y calidad de recursos que tienen, no sean capaces de saber o de interiorizarse en la verdad. Creo que lo están haciendo a sabiendas de que es parte de un proceso que están buscando. Y él habla de informes mal construidos del panel de cambio climático de las Naciones Unidas, que es verdaderamente un desastre y es lo que legaliza muchas de las políticas que se toman después. O sea, el panel del cambio climático, a través de sus expertos, señala y todo el mundo se tiene que cuadrar ante lo que dijeron, aunque no funcione. Hemos tenido muchos ejemplos, no solo en cambio climático, en otras circunstancias de organización de las Naciones Unidas que indicaron soluciones que terminaron siendo peor remedio que la enfermedad. Y esto no es una metáfora, lo de la enfermedad. Después dice también él que los científicos presentan una amplia variedad de escenarios climáticos, desde los peores casos hasta los más optimistas. Muchos de los escenarios en los polos tienen probabilidades minúsculas de que ocurran. O sea, lo muy extremo, para bien o para mal, probablemente no sea lo más natural que llegue a suceder. Lo más natural es algo intermedio. Pero los medios de comunicación a menudo toman los peores escenarios y los reportan como los más probables,
a pesar de ser altamente improbables. Este periodismo alarmista es la base de la creencia de muchos activistas, lo cual es lamentable. Bueno, es lo que venimos señalando nosotros. Finalmente, va a haber hay un cambio climático que puede producir que se inunde todo el planeta y que haya migraciones enormes, inundaciones y demás, o puede ser que el cambio climático tenga una acción más moderada y que en algunas cosas favorezca y en otras perjudique. Yo mencionaba el caso de Rusia, por ejemplo, que es un país que sería favorecido precisamente porque todo lo que tiene que ver con las tierras que están congeladas básicamente, pasarían a ser tierras cultivables. De todas formas, tampoco es para tomarlo muy en serio, porque ayer justo decíamos que en Rusia lo que están viviendo es la nevada más grande en los últimos 150 años, lo cual pone en duda realmente, nos enfriamos, nos calentamos. Ya sé que para la ortodoxia esto es una aberración y es lo que le critican a Milei, pero en realidad no es eso lo que pasa. Y además le cuento a los que critican a Milei por eso, es que Milei, a través de su canciller Mondino, ya acaba de decir que el cambio climático es una de sus tres ejes. Cambio climático, género y gobernanza mundial, dijo la señora Milei en un reportaje en una cadena estadounidense, lo cual deja absolutamente claro de qué se trata este juego, ¿no? Después Schellenberg dice que el alarmismo climático está provocando depresión entre los niños del Reino Unido porque creen que van a morir en 5 o 10 años debido precisamente a este proceso de cambio climático. Fíjense que ya no es inocuo. Hay gente que, tal vez nosotros, sobre todo los que estamos en la Argentina, el cambio climático, la verdad no mueve el amperímetro. El cambio climático nos lleva a que, bueno, haya gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero no es tema. Nosotros tenemos la inflación, tenemos a Milei, tenemos un montón de cosas para discutir, el cambio climático está a la cola. Acá irritó muchísimo más el feminismo, por ejemplo, y las políticas LGBT que las políticas de cambio climático, que las hay, pero la gente no las termina de detectar. No le importa ni a favor ni en contra, y no termina de percibir que cuando compra bienes o servicios, termina por pagar impuestos al cambio climático, y ese impuesto al cambio climático es un costo precisamente a pagar una especie de tributo por estas políticas, ¿no? Pero en otro lado la cosa está mucho más seria, y nos dice Schellenberger que en el Reino Unido hay chicos que están deprimidos por este tema. Y por eso después vienen esas reacciones a lo Greta Thunberg. Los han enloquecido desde los medios de comunicación, como explicaba antes, a través de tomar escenarios catastrofistas que tienen mínimas posibilidades de ser reales, presentándolo como los más probables y como que todo se va a ir por la borda. Acuérdense, hace unos años atrás nos decían, no, en 5 años, en 10 años, va a aumentar tantos grados la temperatura del planeta y se van a inundar las áreas costeras y va a haber no sé cuántas cosas. Y pasó el tiempo y después volvieron a correr la fecha y volvió a pasar el tiempo. Esto empezó en los 90. Ya pasaron 33 años, casi 34 años, vamos para los 34 años, y han cambiado algunas cosas, sí, pero no estamos lejísimos de la catástrofe que anunciaban. Y sin embargo, eso no hace que alguien haga un mea culpa y diga, bueno, exageramos, no lo entendimos bien, lo calculamos mal. No, nadie dice nada y siguen sumando la apuesta. Y cada vez es más corto. Antes primero era dentro de 50 años, después era cada 30, ahora es dentro de un año, dentro de 2 años. ¿Por qué? Porque se necesita cada vez más efecto para sacudir a la gente que empieza a desconfiar de esto. Pero aporta Schellenberger un dato muy interesante. Y es muy interesante para nosotros también, ¿no? Precisamente ahora que hablamos del temporal acá en Buenos Aires. Dice que los desastres naturales han disminuido en un 90%. Esto en el último siglo, ¿no? A medida que las sociedades se vuelven más ricas, en los últimos 150 años, si no recuerdo mal era, a medida que las sociedades se vuelven más ricas, se vuelven más resistentes y se protegen mejor a sí mismas. Esto es fruto de una observación y de un análisis lógico.
y de un mínimo de información. Hoy tenemos mucho menos desastres naturales que antes. Sin embargo, la prensa nos hace creer que tenemos mucho más que antes. Porque antes no nos enterábamos. Cuando explota el volcán de Krakatoa, creo que era, ¿no? En el Pacífico, ¿cuánta gente se enteró de la otra parte del mundo? Y fue mucho más grave que todo lo que pasó después. Entonces el problema que hay es eso, se magnifican las cosas, se reescribe la historia y es un denominador común de todas las ideas. Cuando hablamos de la cuestión del feminismo, LGBT o lo que sea, se descontextualiza, se lo ve con ojos que no son propios de la época en que sucedió, por lo tanto las conclusiones son erróneas, y con esto se hace algo parecido. Se desinforma, básicamente, sí, se busca influir en lo que piensan los demás, por eso lo que decía Kevin al principio, y todos intentamos influir. El problema es si lo hacemos para bien o para mal, ¿no? Y que las sociedades, cuanto más ricas, sufren menos el cambio climático. Y es otra verdad de perogrullo. O sea, si uno mira a los países más pobres, ve que les cuesta mucho cuando hay una sequía, cuando hay una inundación. Los países más ricos no tanto. ¿Por qué? Porque tienen otros sistemas de producción, tienen mayor capacidad para atenuar el impacto del clima. Es decir, si hay sequía, se han podido construir reservorios, obtener agua, desalinizar agua, o conseguir agua de otras formas, o almacenarla, y llegar a los lugares que la necesitan. Y si hay inundaciones, se hacen obras de infraestructura para paliarlas y redirigirlas en función de lo que se necesita. Entonces, el impacto, el cambio climático, ¿dónde va a pegar? Obviamente el que no tiene plata para hacer esas obras de infraestructura. Si a mí se me inunda algo, y yo voy y hago represas, y hago canales, consigo redirigir el agua y controlar la inundación. Si yo no hago nada, ¿qué va a pasar? Me voy a seguir inundando. Bueno, ¿qué pasa en los países pobres? No hay plata porque la plata es para pagar a la deuda, como nos sucede a nosotros, como tenemos como prioridad pagar la deuda externa, pagar a acreedores privados y demás, deuda que además la inventaron, no tenemos plata para las obras de infraestructura. Y después vienen y nos dicen, además van a tener que pagar un impuesto al carbón porque ustedes están contaminando y tienen que contaminar menos porque ven cómo lo están sufriendo. Y nosotros en realidad no estamos sufriendo nada. O sea, son menos desastres que antes y además, como decíamos, bueno, se da porque no tenemos recursos por infinidad de factores, no solo por el tema de la deuda, no tenemos recursos que se vuelquen a corregir los problemas. Nosotros tenemos el Río de la Plata contaminado. Tenemos el Riachuelo, que es un afluente del Río de la Plata, súper contaminado. ¿Qué se hace para evitar esa contaminación? Nada. En cambio, si nosotros teníamos mucha más tecnología y seríamos más ricos, podríamos hacer que las industrias que están en los alrededores, en la cuenca del Riachuelo, por ejemplo, no viertan sus residuos industriales en el Riachuelo y, por lo tanto, no contaminaríamos todo eso. ¿Cómo se soluciona eso? Con tecnología y con plata. ¿Por qué? Porque con tecnología yo opero, yo no traje los datos para no ser tan pesado, pero normalmente entre 70, 80, hasta el 90% de la contaminación ha disminuido en países como Alemania o como el Reino Unido, porque allí están produciendo con capacidades mejores. Y China, a medida que se va industrializando, en lugar de estar más contaminada, está menos contaminada. La China de hace 20 o 30 años, se acuerdan que las ciudades eran como un hongo de contaminación. Y hoy eso ya no se ve. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, desarrollaron sistemas para evitar que esto suceda. Uno atrapa los contaminantes antes que se vuelquen al medio ambiente. Entonces el impacto es menor. Entonces lo que es falso es la relación directa que se plantea entre desarrollo y contaminación. En realidad, contra natura, contra el sentido natural que uno tiene de pensar, bueno, más industria, más contaminación, no funciona con esta lógica. Esa era una lógica de la época de los inicios de la revolución industrial, donde no se medían estas cosas, donde las tecnologías todavía eran incapaces de cuidar el medio ambiente. Hoy ya no es así. También aclara que los países no pueden enriquecerse sin fuentes de energía sólidas y fiables. El Banco Mundial debería apoyar el desarrollo de presas y combustibles fósiles, algo que no ha hecho desde los 90. Por ejemplo, en Argentina hay
energía hidroeléctrica, que ha funcionado bien, es estable, rara vez hay problemas, algunas veces que baja el nivel de río por algún fenómeno natural, pero relativamente poco. Es barata, porque una vez que se construye, provee por muchísimos años energía con un mantenimiento relativamente bajo. No hay que estar constantemente utilizando un combustible, porque el combustible, para generar el movimiento de los motores eléctricos, las grandes turbinas que tienen, que generan la electricidad, se hace a través del pasaje del agua. Entonces no es tan complicado entender que eso es bueno. Pero ¿qué pasó? No podés avanzar porque los grupos climáticos se oponen, porque todo impacta en el medio ambiente. Aunque después hacer una central hidroeléctrica impacte mucho menos que tener 50 centrales térmicas funcionando a fuel oil, porque no pudimos hacer las hidroeléctricas que hubiesen sido lo que hacíamos en los años 60, en los años 70, cuando Argentina todavía era un país que tenía un poco de soberanía. Hoy, básicamente no hacemos nada, y cuando se intentan hacer algunas represas, como sucede con los chinos, terminan frenadas por cuestiones geopolíticas. La clave también es el desarrollo del combustible. Es muy curioso la dualidad, ¿no? Porque nos dicen el fracking contamina horrores y sin embargo terminamos desarrollando Vaca Muerta mientras nos proclamamos verdes y cuidadosos del medio ambiente y siguiendo estúpidas políticas de reciclaje que simplemente no sirven para nada y solo complican la vida. Nos hacen creer que porque nosotros tenemos una carrilla que pierde 2 gotas por día, eso es lo que está causando el cambio climático y distribuye, entonces en el cálculo la cantidad de litros que se da y por mes y por año, y somos básicamente criminales medioambientales, y la verdad es una tontería. El problema pasa por otro lado, pero bueno, ellos no les interesa. Oponerse a las energías fiables en las naciones pobres, las mantiene pobres. Es la forma enfermiza de ecocolonialismo que debe abandonarse de inmediato, dice el autor de este libro, que parece muy interesante, porque es verdad y encaja en lo que venimos diciendo. O sea, no tenemos energía, la energía es cara, el país no se desarrolla. Pues, ¿qué ha hecho el señor Milei cuando llegó? Duplicar el precio de la energía. Obviamente no se va a desarrollar el país. Por supuesto, vamos a caer en esto. Vamos a ser más contaminantes y más pobres. Y vamos a sufrir más las consecuencias. Sin embargo, nos dicen que es la única salida y todos los economistas aplauden. Estas son las cosas que realmente son intolerables. Dice Schellenberger que también se ha reducido la contaminación del aire de manera tan drástica como lo que decía antes, no por el comportamiento, sino por la tecnología. O sea, no hubo cambios en las cuestiones culturales de cómo vivimos. Y sin embargo se contamina, como decíamos, 85% menos de lo que se contaminaba antes en los países desarrollados. Promedio, 70, 75, 80, 85, depende del país. Pero no cambiaron la forma de producir. Y curiosamente son los países que producen industrialmente y no somos nosotros los países que podemos hacer eso. ¿Cuál fue el secreto de esto? Creo que decíamos la tecnología. En el caso, por ejemplo, de Alemania, el acceso al gas ruso barato. Básicamente todo lo que se ha demonizado y ha volado por los aires, ¿no? Y ahí lo que nos demuestra esto es que lo que pesa en realidad es la tecnología que tenemos y no la capacidad de consumo. La hipocresía de las empresas de decir, no sé, usamos papeles descartables y después fabrican para que algo se rompa, es inconmensurable. Pero bueno, es. Todos son eco-friendly. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no podemos tomar con un sorbete, no sé cómo le dice cada uno en su país, esas bombillas para tomar gaseosas, refrigerantes, jugos o lo que sea. Ya no lo podemos hacer porque eso trae complicaciones con las tortugas no sé en dónde. Realmente, si piensan que eso es lo que está contaminando el planeta, es una tontería. Pero bueno, a partir de eso, y no dar en los comercios
bolsas porque contaminan el medio ambiente, lo único que hicieron fue complicarle la vida a todos los ciudadanos, que te volvés loco para cada cosa que quieres hacer, pero por otro lado no han conseguido impacto realmente en el cambio de la contaminación. ¿Por qué? Porque el cambio de la contaminación precisamente pasa por mejores tecnologías y por mayores recursos. Pero claro, cuando vos te privan de los recursos y no te dan la tecnología, después te dicen, ah, la culpa es tuya porque usaste una bolsa que no era reciclable. Pero bueno, lo peor es que lo repiten tanto que la mayoría de la gente lo cree, por izquierda, por derecha, la mayoría de la gente está convencida que esto es así. Y ante las evidencias como esta, es como que hay una mirada escéptica con lo que me venís a hablar. Pero si lo piensan dos veces, se van a dar cuenta que es real. Es real. Más desarrollado el país, menos contaminación. China, cuando era un país que se empezaba a industrializar con una industria mucho más precaria, contaminó un montón, y ahora que es la locomotora industrial del planeta, pero por mucho, por mucho, porque no tiene nada que ver lo que pedimos a veces de los PBI de cada país. Si nos centramos en lo que es producción, fabricación de verdad, básicamente China produce para el resto del mundo. Y sin embargo los tipos tienen una mejor ya calidad de vida que tenemos muchas veces en otros países que no producimos nada. Entonces, ¿cómo funciona esto que nos están contando? También dice Schellenberger, que dice, si bien creo en las creencias del apocalipsis ambiental, que son seminarios, porque le hacen una pregunta sobre la culpa judeo-cristiana de Occidente, no podía faltar en los grandes medios echarle la culpa a la culpa, curiosamente, precisamente, judeo-cristiana. Si bien creo, él responde, que si bien creo que las creencias en el apocalipsis ambiental que son similares a las tradiciones judeocristianas, como en el libro del Apocalipsis de la Biblia, detrás de esto lo que él explica es que hay un antihumanismo en esta religión secular que no existe en las religiones judeocristianas. Algunos alarmistas climáticos ven en el desarrollo humano que ha traído a las naciones desarrolladas vidas más largas, más libertad y seguridad financiera, como un mal por sus efectos sobre la naturaleza. Y colocan a la naturaleza, su Dios, por encima de la humanidad, antes que la humanidad. Bueno, está la diferencia, por eso siempre hablamos que el problema con las religiones es que molestan, es que estorban. La idea de que las religiones son para controlar a los pueblos son, son ideas que atrasan siglos. La realidad es que la religión es un obstáculo para el desarrollo porque no pone normas y bases éticas que no son compatibles con los modelos que quieren implementar. Simplemente, y acá tenemos un ejemplo, para las religiones seculares del cambio climático, con su dogmatismo y su visión apocalíptica y demás, que hacen que lo comparen con una religión, para ellas el ser humano está de más, el ser humano es un problema, es un obstáculo para la naturaleza, está dañando el mundo y debe ser considerado una plaga a exterminar, básicamente. Mientras que para las religiones el ser humano es el centro de la naturaleza y la naturaleza está para servir al ser humano. Pero bueno, esto es casi una idea pecaminosa en el mundo de hoy. ¿Cómo voy a decir yo que la naturaleza está para el servicio del ser humano? Bueno, las ideas religiosas sí, porque Dios puso el universo básicamente al servicio del ser humano. Entonces, esto es obviamente absolutamente irreconciliable. Y después otro datito que me parece súper interesante para entender esto, pero clave. Durante la pandemia se hizo un ensayo generalizado, ¿qué pasaría si el mundo se detiene en gran parte? ¿Qué pasó durante la pandemia? Se pararon fábricas, se paró el transporte, la gente no podía viajar, la gente estaba en su casa, no había aviones montados. No había tráfico, se paralizaron las cadenas de logísticas y de suministros. ¿Cómo impactó eso en el medio ambiente? Todos diríamos, bueno, se paró todo, entonces el impacto de la huella de carbono se desplomó, porque lo que contamina es la actividad humana, la industrialización, el comercio, los viajes en avión, el auto y demás. Cuando paramos todo eso, tiene que haber un impacto enorme. No fue así, 6,4%. 6,4% menos. Eso fue todo lo que se redujo en la pandemia con el mundo paralizado. Teníamos el mundo totalmente paralizado y apenas un 6,4% se redujo el impacto de emisiones de carbono.
Y una vez más volvemos a romper mitos. No está relacionado entonces ni con los viajes, ni con la industria, ni con el transporte, ni con todas las cosas que nos cuentan las emisiones de carbono. Que además todavía hay quien dice, pero ¿ustedes están seguros que las emisiones de carbono son tan malas? Porque en los lugares donde hay más emisiones de carbono, la vegetación funciona bastante mejor. Yo contaba que en Río de Janeiro se hizo una prueba con cafetales y habían multiplicado varias veces su producción las plantas que estaban puestas en una atmósfera enriquecida de dióxido de carbono con respecto a las que estaban en la atmósfera normal. Entonces esto también sería otro tema para discutir. Después, claro, está siempre la tentación de decir, ¿y la energía eólica, la energía solar? ¿Por qué no usamos eso que no contamina? Porque eso es una enorme mentira. El primer punto tiene que ver con la densidad energética. Muchas veces lo hablamos, en alguna vez tuvimos una entrevista con Denis Small que habló de eso. Simplemente no hay capacidad para suplantar las energías fósiles. La única que tiene potencialmente esa capacidad para suplantarla es la energía nuclear. No la eólica, no la solar. Sin embargo, nos insisten con estas dos. Hay una característica que también no te cuentan, que tiene que ver con lo que es el impacto medioambiental, ¿no? La energía eólica y solar pueden ocupar entre 250 y 400 veces más espacio por planta que una energía nuclear. Es decir, yo produzco en un espacio 400 veces más chico la misma cuota de energía nuclear que con la energía solar o eólica. Con una gran diferencia, es estable. Es decir, yo produzco y produzco en forma controlada las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo la energía solar o la energía eólica la pongo a producir y hay poco viento, hay demasiado viento, se congelaron los molinos y eso ya me para la energía. Lo mismo pasa con la energía solar. Se nubló, estamos en invierno, en esta zona los rayos del sol son más débiles, todo eso me baja el rendimiento. ¿Cuál es la única solución que se conoce? Por lo menos el día de mañana podría aparecer una tecnología nueva, pero hasta hoy la única solución que se conoce es almacenamos en baterías. Cargamos durante el día o cuando hay viento y después utilizamos las baterías cuando no hay hasta que vuelva a haber y las recargamos otra vez. Algo así como funciona un submarino. Un submarino diésel funciona con esa lógica. Un motor eléctrico que carga un motor diésel que carga a los motores, las baterías que van a alimentar a los motores eléctricos, pero cada tanto hay que salir a superficie y tomar aire para que funcionen los motores diésel. Claro, hubo un problema. ¿Por qué? Porque la energía eólica y la solar están destruyendo la vida silvestre y la vida, inclusive el otro tema que muchas veces los ecologistas plantean, que es la visión, contaminan la visión que nosotros tenemos de la naturaleza. Los grandes parques eólicos o solares arruinan esa visión de la naturaleza, porque obviamente están presentes estas enormes extensiones de tierra con los paneles o con los molinos encima, y por ejemplo la eólica es una gran amenaza para las aves, murciélagos y demás, que son partícipes claves del ecosistema, porque los rotores terminan por las turbinas eólicas por matar a las aves, muchas veces inclusive especies en extinción. Entonces, para cuidar el medio ambiente, para cuidar la diversidad de la fauna, lo que nosotros hacemos es matar mucho más que la energía nuclear. ¿Y esto por qué yo hacía esta introducción bastante larga al tema, ¿no? Porque con Schallenberger uno puede coincidir. Yo coincido en todo esto que plantea en un 90%. Muchísimas cosas que él dice me parecen bárbaras. Y obviamente Marc Vidal lo trae como una referencia. Y por supuesto él coincide con eso, porque básicamente es el planteo que está haciendo Marc Vidal. Y este Schallenberger plantea cinco pilares de la civilización con los cuales Vidal hace su,
su video y detalla cada uno de ellos, ¿no? Los cinco pilares son energía barata, meritocracia, Estado de Derecho, libertad de expresión y privacidad. Nosotros estuvimos hablando de la energía barata, ¿no? La energía barata es la clave para el desarrollo. No hay misterio. No se puede producir si uno tiene energía cara. Si uno no produce, si uno no produce en cantidad, no puede haber desarrollo. Si no puede haber desarrollo, básicamente el nivel de vida se va a desplomar y todo va a ir para atrás, incluyendo la preparación para el cambio climático. Por eso yo le decía, bueno, todos estos muchachos liberales, libertarios que hoy están en el poder, nos están dando la solución equivocada. Porque si ellos piensan que tenemos que encarecer la energía porque no se la puede subsidiar, es un error. Nosotros tenemos que tener una energía barata, inclusive si es subsidiada. No importa si es subsidiada, porque esa energía después se transforma en valor agregado a través de los procesos industriales o de producción de alimentos, lo que sea. O sea, la forma más primaria es la energía, y la forma de agregarle valor a la energía es producir cosas. Nosotros, ¿quién nos conviene producir cosas? Porque eso nos da más valor agregado, por lo tanto, la sociedad va a ser más rica. ¿Ellos qué hacen? Nos encarecen la energía, y en el imaginario de la gente está bien, porque no podemos seguir pagando la energía barata, la podríamos tener gratis. ¿Quién dijo que no podemos tener la energía barata? ¿Por qué? ¿Porque le arruinamos el negocio a cuatro empresarios que viven de la energía barata, o cara, o subsidiada? Porque ellos siempre ganan, porque o subsidia el Estado o paga la población. Pero el problema era que si subsidia el Estado, nosotros teníamos que dedicarnos a averiguar cuál es el costo real de la energía. Tengo un mosquito, me está volviendo loco. Es el costo de la energía, nada más. Ahora, si yo tengo después esa energía disponible barata, a mí me va a servir para yo producir alimentos, como hace la Argentina, para fabricar fertilizantes, para exportar productos industriales, para poner en marcha la economía. Y en definitiva, eso me va a generar más impuestos, y esos impuestos, porque se mueve más la economía, me van a permitir obtener más dinero. Por lo tanto, lo que yo invertí en subsidiar la energía, lo recupero y lo recupero con creces, haciendo además de paso que toda la sociedad viva mejor. Esto que es tan simple de explicar y que hace 50 años que se discute en la Argentina, desapareció de la agenda. Ya nadie discute lo contrario. O sea, hay que subir la energía. Entonces, es como que, bueno, por eso yo decía al principio, hay liberales, libertarios, lúcidos, como es el caso de Vidal, con el cual uno puede discrepar en algunas cosas, pero tiene razón, porque esto es un planteo elemental. No, si uno lo hablaría con él, estoy seguro que te va a decir que es clave, que quiero imaginarme. Ahora, después uno tiene estos paleolibertarios o paleoliberales, si quieren, podríamos decirle, que retroceden en el tiempo y se les ocurre que la idea es precisamente ver cuál es la sangre de la economía, bueno, y grabar esa sangre, hacerla más cara. El resultado es que van a romper todo, porque no hay otra posibilidad que no sea esa. El segundo punto que menciona Vidal, citando a Schellenberger, es la meritocracia. Y ahí una vez más estamos de acuerdo. El problema es que los liberales han quemado el término. La meritocracia sería básicamente una forma de decir elegimos a los mejores para que hagan los trabajos más delicados. Simplemente es eso. Si vos vas a conducir algo desde una empresa hasta una nación, tenés que tener capacidad. No podés ir porque sos amigo de, pariente de, o por lo que sea. O porque tenés plata. Pues esa parte nunca se dice, pero eso también pasa. De hecho, creo que la mayoría de las empresas terminan siendo mal conducidas porque la conduce alguien que heredó la empresa. No fue el que hizo la empresa que tenía plata porque hizo la empresa. Sino es el hijo del que hizo la empresa o el nieto que no tiene ni idea de cómo es, pero toma las decisiones porque es el dueño. ¿Cuál es la meritocracia? Pero esa parte no se la cuestiona a nadie. Macri, si hubiese nacido en una familia de clase media, ¿sería o hubiese sido el presidente de la Argentina? ¿O lo logra porque era el hijo de Franco Macri, un gran empresario argentino,
quien más allá de sus luces y sus sombras y la forma en que hizo su fortuna, encontró los mecanismos para enriquecerse. Macri podría haber hecho lo mismo, probablemente no tenga ni la capacidad, pero sin embargo llegó a presidente. ¿Y por qué llegó a presidente? Porque era Macri. Si en vez de ser Macri hubiese sido González, probablemente hubiese muerto en el anonimato o estaría viviendo, tal vez hasta pidiendo un plan social. Hablar de la meritocracia en realidad no tiene nada de extraordinario. Desde las épocas de Confucio, sabemos que esto es así, o sea, en la antigua Grecia, en todos lados, se intentaba que haya un aparato del Estado. En algunos lados se sistematizó más o menos, en el caso se hablaba de Confucio, porque básicamente lo que hacían era preparar exámenes y preparar los funcionarios públicos. Ser administrador del Estado era un gran privilegio, pero tenía que estar súper preparado. Porque vos tenías que administrar los intereses de todos, de toda la sociedad, de todos nosotros. Y ahí realmente vos servías, en el sentido más amplio de la palabra, servías a la sociedad y además eras útil, porque sabías hacerlo mejor que los demás, por eso lo tenías que hacer, por eso había que exigirte a vos que seas el mejor. Eso es la meritocracia. Hoy te hablan de meritocracia como forma de deslegitimar los políticos incapaces que tenemos gobernando. Y en eso tienen razón, pero es una verdad media, porque después de eso atrás, vuelvo a insistir, vienen los hijos de los millonarios que no tienen mérito alguno, simplemente es haber nacido con suerte y les tocó administrar algo que probablemente no lo van a saber y lo van a terminar chocando. Y eso tal vez sería alguna de las explicaciones por qué la Argentina tiene tantas dificultades, porque básicamente está en manos de ineptos, porque son ambiciosos y son ineptos y que mantienen su riqueza no porque sean brillantes, sino a costas de sobreexplotar a los demás, pero carecen de esa vocación de otras burguesías de expansión, de decir, bueno, vamos a crecer, vamos a ser una nación poderosa, vamos a expandir nuestra influencia primero en nuestra región y después vamos a ir más allá. Nada de eso. El empresariado argentino se contenta con ser el furgón de cola y cuando vea la oportunidad va a malvender sus empresas, que es lo próximo que vamos a ver, a los capitales extranjeros. Ya pasó en los años 90, no está yendo nada nuevo, bueno, viene y te pone mucha plata y tenés un panorama medio oscuro y bueno, agarro la plata, la pongo en el banco, la pongo en un paraíso fiscal y me dedico a vivir como un rey el resto de mi vida y mis hijos podrán hacer lo mismo y probablemente también mis nietos hasta que se nos acabe la plata. Pero como son muchos cientos de millones de dólares, va a durar bastante si no hacen ninguna burrada. Esa es la realidad. Entonces en esto estamos totalmente de acuerdo. La conducción tiene que ser meritocracia, tiene que poner los mejores. Ahora, ¿esto significa que la meritocracia sea exclusivamente en beneficio personal? Creo que acá es donde viene el problema. Vos podés ser brillante, podés ser un tipo el más iluminado de todos, y a vos te dan para ser el presidente de la nación o el presidente de una gran corporación del Estado, lo que sea, que a vos te dan una cuota de poder. Bárbaro, te pagamos un buen sueldo, pero vos estás al servicio del resto, aunque no sean tan brillantes como vos. No importa si vos sos el más inteligente, el más culto, el mejor preparado. Bárbaro, te lo agradecemos y te tenemos bien. Pero vos tenés que poner eso en el servicio de la comunidad, porque en definitiva, por más brillante que seas, solo no vas a hacer nada. Solo lo podés hacer porque estás montado en una comunidad, porque vas a tener desde un cadete hasta el personal de limpieza, pasando por vendedores, cajeros y demás. Todos colaboran a que tu empresa funcione. Obviamente los obreros están produciendo. Entonces, meritocracia al servicio de la sociedad, que no es lo mismo que meritocracia y punto, donde eso es al servicio tuyo y el resto que se muera. Que ese es el problema que tienen los libertarios. O sea, apoyan la meritocracia, pero no creen que de ninguna manera eso sea para repartir con los demás. Nunca creen que si yo pongo a alguien brillante en una empresa que producía 10 y ahora va a producir 100, los 90 extra, bueno, le damos 10 a quien los produjo y los otros 80 los repartimos entre todos. No. Para ellos esos 90 son para el que lo produjo, porque eso es mérito, porque lo hizo él.
Bueno, así no debería funcionar una sociedad. Eso es el colmo del individualismo y el egoísmo. Y además, ni siquiera es funcional, porque si el hombre evolucionó, no evolucionó y llegó al punto en que hoy está en base a actitudes individuales. El hombre evoluciona montado en lo que hizo alguien antes que vos. Es constante. Yo tomo lo que hicieron, la base del conocimiento científico, tomo lo que ya está hecho y lo mejoro. Y lo mejora otro, y lo mejora otro más allá, qué sé yo, y alguien vuelve a tomar eso y lo vuelve a mejorar. Y ese proceso constante es lo que mejora. Entonces, claramente, hay una participación social. Por lo tanto, las mejoras tienen que ir hacia la sociedad. No tiene sentido, sino hacer una sociedad para que se beneficien un par de personas, o porque son un par de vivos, o porque son un par de tipos brillantes. Me parece bárbaro que sean brillantes, me parece bárbaro que se los premie por ser brillantes. Lo que me parece mal es que sea solo el beneficio para los brillantes. Ya después ya sabemos que esto no funciona así, porque después tenemos a alguien que es el dueño realmente de toda esta historia, que agarra al tipo brillante, le paga 2 pesos, que era lo que yo decía, y él se queda con esas ganancias extraordinarias. Porque cuando nos hablan de meritocracia y quieren que esas ganancias vayan para el tipo brillante que las estaban teniendo, lo que nunca te dicen es que como pasa con las patentes. El inventor generalmente no saca mucho beneficio. Con suerte puede vivir de su invento, con suerte. Normalmente viene alguien, compra la patente y ese es el que se hace rico. Y es el que cajonea a veces por intereses, las guarda las patentes y no las pone a funcionar porque no le conviene, porque le arruina el otro negocio. Entonces la realidad es muy distinta a estos planteos teóricos que hacen estos muchachos libertarios, ¿no? Que basan todo en no ser solidario y por eso nunca puede funcionar. Nosotros tenemos que ser solidarios y empáticos con los que nos rodean. No hay otra forma. Por eso, y acá entendemos otra de las cuestiones, ¿por qué tiene que deconstruirse todo? ¿Por qué la verdad tiene que ser relativa? ¿Por qué vos tenés una moral y yo tengo otra? Y nadie es el dueño de la verdad y nadie es el dueño de la moral y no hay una sola y única versión de las cosas. Porque se necesita para esto. Porque cuando yo rompí todo eso, cuando no hay reglas morales, todo es relativo, bueno, a mí me sirve para yo poder dar pasos en un sentido, por ejemplo, de eliminar sobrantes. Porque si es todo meritocrático, la meritocracia en algún punto me dice, bueno, estos son los que sirven, y todos estos que me quedaron afuera, ¿qué hago? Estos me dan gasto y no producen nada, no tienen capacidad, ni siquiera, ya ni hablamos de voluntad, no tienen capacidad para hacerlo. Bueno, los desechamos. ¿Por qué no los desechamos? Porque tenemos reglas éticas y morales que nos dicen que eso no lo podemos hacer. Pero cuando nosotros estamos deconstruyendo la sociedad, rompemos todo para hacerlo de vuelta, en realidad lo que estamos haciendo es rompiendo todo para construir sobre esta base. El excedente lo sacamos y no está mal porque es excedente, porque no sirve. Porque, como dicen los ecologistas, son la plaga que está arruinando el planeta. Fíjense que todo termina por confluir en el mismo punto. Después, otra cosa que habla es del Estado de Derecho. Y aquí hay una confusión que generan los liberales, libertarios y demás, ¿no? Mezclan las cosas. Vidal dice que el Estado de Derecho es una garantía de vida libre. Pero claro, uno tiene que empezar a preguntarse qué tipo de derechos, ¿no? Porque lo que un chino ve como derecho es muy distinto a lo que ve un estadounidense como derecho. De hecho, nos pasa en nuestras propias sociedades. Alguno cree tener derechos que otro cree que no. Uno cree, por ejemplo, que tiene que tener derechos al acceso a la vivienda, aunque sea pobre y el Estado se lo tiene que proveer, o sea, se lo tiene que proveer a la sociedad en función de los impuestos, y otros dicen, no, ¿por qué yo voy a proveer para eso? Entonces, es una cuestión relativa. ¿Y cuál es mejor de las dos bases? Y acá es donde viene el problema. Porque hoy se ha impuesto la idea de, pero la lógica es la que tienen los estadounidenses, pero si quieres una casa, no sé, conseguite la voz. ¿Por qué la sociedad te va a dar una casa? ¿Por qué te va a dar salud? Porque el problema es cuando vos rompes con algo, rompes con todo, ¿por qué te va a dar salud? ¿Por qué te va a dar vacaciones, aguinaldo? Porque en definitiva se lo estamos dando todos. Porque así sea privado, lo va a cargar en el precio y lo vamos a terminar pagando entre todos. Entonces, ¿por qué
Tendríamos que volver al trabajo a destajo del siglo XIX. O sea, ese es el modelo que se está haciendo. ¿Produzco, cobro? No produzco, no cobro. Ese es el modelo actual, refinado y con otro razonamiento, pero en definitiva estamos haciendo eso. Pero claro, hay un problema. ¿Cuál de los modelos es más exitoso? Porque el modelo chino es así, pero por otro lado lo hace con un estado omnipresente que te marca todas las reglas, porque te las marca. O sea, que después te dejen jugar dentro de esas reglas es otra cosa. Pero no hay ninguna corporación importante china que pueda tener absoluta autonomía del Estado. Es porque eso no existe, porque es, o el Estado le impone las reglas o las corporaciones le imponen las reglas al Estado. Perón decía algo así, como no recuerdo la frase justa, pero que no existe no imponer las reglas. Alguien va a fijar las reglas. O las va a fijar el Estado o las van a fijar los empresarios, los grandes empresarios. Porque tampoco hablamos del almacenero de la esquina, esa es otra confusión que también se hace exprofeso. Estamos hablando de los megamillonarios. O el Estado le impone a ellos cuál es el rumbo, o ellos se lo imponen al Estado en beneficio propio. Pero alguien lo va a imponer. No existe esa entelequia de es el mercado el que decide. Sí, es el mercado que decide, pero el mercado tiene nombre y apellido en algún momento. En la Argentina hoy está decidiendo el mercado. La gente no puede comer. Ayer hubo una tempestad. Mucha gente se quedó sin hogar. Perdió su vehículo de trabajo, perdieron... ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Visión libertaria? Nada. ¿Por qué el Estado debería hacer algo? Mala suerte. Te perjudicó la naturaleza. Bueno, el mercado en algún momento te va a dar la oportunidad y lo vas a recuperar o no. Depende de tu esfuerzo individual. ¿O piensan intervenir y ayudar? ¿Cuál es el límite para no intervenir? O sea, si se perjudicaron dos personas, intervenimos. Si son 200, si son 2.000, si son 2 millones. Entonces, el problema es que en algún momento nosotros tenemos que complicar esa historia. Y en definitiva no termina dando resultado, porque al final a los chinos les ha dado más resultado. Y uno tendría también que medirlo en qué. ¿Qué es más exitoso? Porque muchas veces nos hablan del éxito, del promedio, del desarrollo bárbaro. Si yo tengo un país con mucha tecnología y tipos muy ricos, y la mitad del país debajo de la línea de la pobreza. ¿Eso es un modelo más exitoso que tenga otro país donde no hay esos megamillonarios, tiene un poco menos de tecnología, no hay nadie que viva con tantos recursos, pero por otro lado no hay gente pidiendo en la calle, no hay gente que no tenga donde dormir, todo el mundo tiene acceso a la salud? ¿Cuál es el sistema mejor? ¿Cuál fue el más exitoso? Estas son las preguntas que creo que llevan a que uno haga cierta introspección y diga si estamos bien o no. Porque ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Nosotros vamos a preferir una sociedad donde todos sean clase media, por ejemplo? ¿O queremos una sociedad donde haya un buen porcentaje que sea muy rico, a pesar de que eso traiga que mucha gente más sea muy pobre? Porque esto es lo que se esconde detrás de estas ideas. Entonces, cuando yo hablo de un Estado de Derecho, ¿a qué me estoy refiriendo? Habla Vidal de un Estado de Derecho ahora que son persecutorios, ¿no? Y él habla de que el capitalismo es el que genera el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque los países, para Vidal, para los libertarios, los países democráticos que respetan el Estado de Derecho son más exitosos y tienen mejor resultado. Y eso no es cierto. Ni tienen mejores resultados, pero tampoco pueden demostrar que sea porque son capitalistas. No hay una relación directa. Uno puede tener un Estado de Derecho, tener las reglas muy claras de qué es lo que hace cada uno y tener un Estado justo y no ser capitalista.
¿por qué solo el capitalismo? Porque ellos asocian la libertad con la libertad de empresa. Y esto lo vemos cuando hablan de la libertad de expresión, el otro pilar. La libertad de expresión nos dice hacia la calidad de vida. Ellos dicen que la libertad de expresión es evidentemente una forma de desarrollar el capitalismo y desarrollar la sociedad. Sin libertad de expresión no podemos tener una sociedad que sea desarrollada y que progrese y que sea exitosa. Y yo creo que no. La libertad de expresión lo que hace es a la calidad de cómo vivimos nosotros, pero no al desarrollo económico. Y él da un ejemplo, dice, tener libertad de expresión puede ayudar a corregir errores. Alguien lo puede decir, alguien puede discutirlo y entonces eso ayuda a corregir errores. Sí, eso es cierto. No sé si esto funciona en la realidad, porque también yo podría argumentar que la libertad de expresión te va a generar caos y anarquía. Todos van a ponerse a discutir, todo el mundo va a opinar y finalmente se va a trabar esto y no va a funcionar. Por algo, ningún ejército tiene libertad de expresión. Cuando uno está combatiendo con otro ejército, no hay libertad de expresión. ¿Puede acaso, no sé, un cabo cuestionar una orden de un coronel? No, coronel, yo no estoy de acuerdo y por mi libertad de expresión tengo derecho a opinar y usted tiene que valorar. No funciona así, todos sabemos. Y las veces que se intentó algo así, en la Guerra Civil Española con los anarquistas, fue un verdadero fracaso. Vos no podés combatir con una fuerza disciplinada, ordenada, eficaz, con un estado anárquico de debate. Entonces, la libertad de expresión, y de alguna manera, cuando vos producís una sociedad, pasa lo mismo. Yo puedo producir, es una sociedad exitosa, sin libertad de expresión. ¿O acaso, volvamos al ejemplo chino, China no es un paradigma, por lo menos en Occidente, de falta de libertad de expresión? Todos los libertarios, así en China no hay libertad de expresión. Y no hay Estado de Derecho entendiéndolo por el Estado garantista. Bueno, de acuerdo. Ahora, China es exitosa, no, sacó 800 millones de personas de la pobreza. Claramente es exitosa. Y claramente no hace un culto a la libertad de expresión. Lo peor, que es lo que desafía la lógica, es que a los chinos no les importa la libertad de expresión. Para los chinos, ellos tienen que vivir lo mejor posible, y su gobernante tiene que arbitrar los medios para que esto funcione. Pero no hay discusión política. La discusión política es entre los que hacen política, los que están en el Partido Comunista, los que dirigen el Estado, en definitiva, al decir de Confucio. O sea, ese aparato estatal es el que me tiene que hacer a mí vivir. A mí no me interesa cómo lo hacen. Por lo tanto, yo no tengo libertad de expresión, porque eso me lleva a la anarquía. Eso que tanto valora Occidente, no es valorado en China. Y en general no es valorado en ningún país de Oriente. No hay libertad de expresión en Corea. ¿Cómo se desarrolló Corea, por ejemplo? Park, el dictador que desarrolla Corea, lo hace con mano de hierro. No había derechos sindicales, aplastaban las huelgas. Y así Corea llegó a donde está hoy. De hecho, se dio una vez un fenómeno muy... Ivonne después se acordará, que tiene mejor memoria, y lo podrá comentar. En la Universidad Nacional de La Plata, llevamos al embajador de Corea a hacer una charla, y él escuchaba hablar a los que lo precedían, a los argentinos, hablando de los derechos, la Universidad de La Plata, aparte, una universidad muy progre, hablando de los derechos y las garantías y la igualdad y no sé cuántas cosas más. Y el tipo después nos dice que esto no es así. Que cómo Corea nunca se desarrolló, esto que están reclamando ustedes no los va a ayudar a desarrollarse. No se desarrolla un país así, se desarrolla con disciplina un país. Corea del Sur, embajador de Corea del Sur. Pensamiento es lo mismo que puede tener un dirigente chino de Corea del Norte, no cambia, porque es una matriz cultural, no es política, no es el que sea comunista o cultural, es como ven la sociedad. Entonces la idea de Corea, que se desarrolló como se desarrolló, no lo hizo en base a la libertad de expresión, lo hace exactamente en lo contrario. Japón tampoco aplicó libertad de expresión. En Occidente, como son capitalistas, lo asocian y lo aplauden y te lo ponen como digno de democracia, libertad de expresión, pero no es cierto. No es cierto. No al estilo que queremos nosotros, porque ellos piensan de otra manera y son exitosos.
Entonces esto demuele el argumento de que el Estado de Derecho o que la libertad de expresión es lo que te produce el desarrollo y te da riqueza a las naciones. Y además, lo otro que uno puede poner en duda es si el objetivo de una sociedad es ser rica o es que todos vivan mejor. Eso es una de las cosas para ver. Es más, dice que hay países democráticos homologados. ¿Qué es un país democrático homologado? Parecería ser que es la comunidad internacional, los países que a nosotros nos gusta y que son capitalistas, porque para ellos no se puede ser un buen país si no ser capitalista, porque no se tiene la libertad de expresión que los que nos hacen ser ricos. Pero todo esto es un argumento que se termina cayendo, ¿no? ¿Estados Unidos tuvo libertad de expresión? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba en los años 50, 60 con el macartismo? Simplemente ibas a la cárcel. A los legisladores los perseguían por ser anticomunistas. ¿Y le iba bien a Estados Unidos? Sí. Sí, de hecho fue la época dorada de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la libertad de expresión? No sé, porque Vidal mismo la dice. Hoy no hay libertad de expresión porque tenés en realidad una libertad de expresión para decir lo mismo que ellos quieren escuchar. Si no, tu libertad de expresión se limita enseguida. ¿Y hoy cómo les va? Mal. Entonces, ¿qué varió? Si tienen, en ninguna de las dos oportunidades tuvieron libertad de expresión. No la tuvieron, pero una vez les fue bien y otra no. Es porque en realidad la libertad de expresión es una cuestión política y que hace tal vez al buen vivir. Pero no tiene relación con la cuestión económica. La cuestión económica es una parte de vivir bien, no es la única. Que es el problema de los libertarios, ¿no? Y de alguna manera también nos podemos preguntar qué pasa en nuestros propios países, ¿no? Que no haya miseria, que no haya pobreza, que haya más millonarios, ¿qué es lo que queremos nosotros como país? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro país es objetivo es un país donde no haya gente miserable, donde haya una pobreza digna y desde ahí más. Bueno, habrá ricos y pobres y lo que sea, o simplemente no queremos pobre y queremos un país de clase media. O, como algunos creen, tenemos que tener muchos millonarios. Pues yo he escuchado gente que conoce mucho sobre China que te plantea eso. Es el país que tiene más millonarios del mundo. Entonces, tener millonarios es bueno porque los millonarios dan trabajo y hacen que la sociedad funcione. No sabría decirles si es así, me parece que no. O sea, los millonarios dan trabajo porque necesitan. Y los millonarios, cuando no necesiten esos trabajadores, los van a reemplazar por máquinas, que es lo que están haciendo. Y van a dejar de dar trabajo. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa teoría de que estamos más millonarios entonces? ¿Cuánto producción necesita un mundo de millonarios? Porque el mundo no va a ser de millonarios. El millonario va a ser una fracción muy chiquita. El resto va a estar afuera. Yo creo que la única forma es entender que lo que sí se tiene que hacer es mejorar la eficiencia de la producción. Eso no importa el sistema, sea capitalista, socialista, anarquista, lo que sea, hay que ser eficiente para producir. Lo que nos tenemos que preguntar es qué hacemos con los que no entran en esos parámetros. ¿Qué hacemos con aquellos que no son eficientes para producir? Porque no tienen inteligencia, porque tienen problemas físicos, porque nacieron en un lugar que no le brinda oportunidad, por lo que sea. ¿Qué hacemos? Ok, le damos las oportunidades a todos igual. ¿Y después qué hacemos con los que no consiguen el estándar? ¿Los eliminamos? Yo diría que piensen con cuidado este tema. Porque si nosotros vamos a ir dejando de lado y vamos a aceptar como sociedad y vamos a dejar de lado a aquellos que no están a la altura y que son como una especie de lastre para seguir avanzando, además de ser algo inhumano, mañana les va a tocar a los mismos que hoy están dejando de lado a otros. Porque a medida que la inteligencia artificial y la robótica va suplantando trabajos, cada vez la vara va a estar más alta y cada vez van a ser más los que van a estar siendo excedentes. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿están todos dispuestos a jugarnos el todo por todo a un mundo que tenga el 5% de los habitantes que tiene y todos vivan muy bien, en el mejor de los casos, ¿no? Siempre y cuando
esto no se haga como una especie de feudalismo, pero en el mejor de los casos, vivan todos bien y el otro 95% desaparezca, porque piensen que tienen 9 posibilidades y media sobre 10 de ser el que va a desaparecer. Porque esa es la realidad de esta historia. A nosotros no, nos brinda y todo el mundo habla como si van a ser los elegidos que van a estar en el top top. Y a veces no es. A veces uno no va a estar en el top top. Uno va a estar abajo y va a ser los que va a pagar la factura. Es lo mismo que vimos, por insistir con Milei, cuando bueno, aumentamos todo, está, eso, a mí no me importa, hay que. Sí, bueno, está, pero después te va a tocar a vos también. O sea, porque hoy por ahí a vos no te toca. A vos no te toca que yo puedo pagar un aumento de electricidad, así que lo aumente y ya está. Porque vos pagás el aumento, pero después lo que vos no vas a poder es seguir vendiéndole a los que tienen que pagar el aumento. Por lo tanto, tarde o temprano te vas a empobrecer vos también. Y ahí es donde entendemos por qué lo de la libertad de expresión, ¿no? Necesitan ser eficientes. Y cuando hay gente que queda al lado, hay un proceso de libertad de expresión que de alguna manera se tiene que dibujar porque no termina aportando mucho, excepto que nosotros definamos con más claridad cuál tiene que ser ese modelo, ¿no? Y por último tenemos el tema de la privacidad. Lo cual todos queremos privacidad, pero otra vez chocamos con la visión economicista pura que tienen los libertarios liberales. ¿Qué tiene que ver la prosperidad, por ejemplo, con la libertad individual? Uno puede ser un millonario y no tener libertad individual, o puede tener mucha libertad individual y está muerto de hambre. ¿Por qué asemejan prosperidad con libertad individual? Porque entienden solo la libertad individual como la libertad para crear empresas, para hacer negocios. Pero cuando están preocupados por los mecanismos de control, tienen que entender que esos mecanismos de control son otra cosa. No es un mecanismo de control solo por una cuestión económica. Te van a controlar económicamente, pero el objetivo no es económico, es político. La sociedad puede no tener privacidad y ser económicamente eficiente. No hay relación de que yo tengo que tener privacidad para ser más económicamente eficiente. Y porque todo esto lo tienen con esa visión de que todo lo que importa es la economía. Y la economía es importante, pero no es lo único. La idea esa de que cuanto más rico soy es porque yo tengo, por ejemplo, más libertad. Me identifican menos. Ahora me van a poner controles, datos antropomórficos, qué sé yo, y todo eso. En realidad no va a servir porque eso es lo que nos va a empobrecer. Dense una vuelta, no sé, por Haití o por Liberia o lugares así. Y cuéntenme, no quiero nombrar muchos países porque después se me va a ofender a alguien. Pero los países más pobres del mundo, la gente nace y nadie se entera. Se anotan, hay veces años después, cuando se anotan. La gente no tiene documentos, la gente no tiene ninguna identificación. Y esa gente es muy pobre. Normalmente la gente más pobre es la que no tiene documentos. ¿Y de dónde entonces que si a vos te identifican vas a ser menos próspero? O sea, yo estoy en contra de ese proceso de identificación, pero no por estas razones, no por un tema de prosperidad. No todo tiene que ver con la prosperidad, y ese es el problema de los libertarios. Todo lo lleva hacia el mismo punto. El Estado no es el problema en sí que el Estado te controle porque de esa manera va a evitar la prosperidad. El problema es que te va a controlar para luego conducirte hacia un modelo que a vos no te sirve, no te conviene, no te sirve a vos individualmente, no le sirve a ella individualmente, no le sirve a todos nuestros vecinos, en definitiva no nos sirve a la mayoría.
Ese es el problema. Pero es otra cosa, ¿no? Y la conclusión acá se junta con algo de lo que veníamos diciendo, ¿no? Volviendo al tema inicial de la crisis climática, que es lo que termina tocando después Vidal, ¿no? La crisis climática, en eso yo coincido con él, se resuelve con más tecnología, no con menos tecnología. No es deteniendo el crecimiento del mundo, sino al revés, dándole más herramientas. Y ya lo expliqué al principio. Si yo tengo un clima caluroso y yo tengo la posibilidad de tener una buena vivienda con aislamiento, con aire acondicionado, con energía abundante, yo lo voy a pasar mejor que si yo vivo en un lugar donde son cuatro chapas. Esto es claro. Entonces, cuanto yo más capacidades tenga para paliar los efectos de la naturaleza, voy a tener mejores resultados. Entonces, la propuesta de detener el progreso para evitar el cambio climático es una locura, es demencial, es condenar a la miseria, al hambre y a la propia destrucción a la inmensa mayoría de la gente. Y sin embargo, esta es la posición, podríamos decir, oficial. Y ahí es donde uno se da cuenta que está gobernado y está llevado hacia un modelo de destrucción, cosa que los libertarios ven, pero no terminan de entenderlo, porque para ellos todo va a pasar por tu capacidad económica. De acuerdo a tu capacidad económica es cómo vos vas a tener que ir o no. Y ahí es donde se está cometiendo el gran error, ¿no? Y todo esto tiene la responsabilidad también, sí, de los políticos que ejecutan un modelo privado, porque los políticos, y esto es otra confusión que tienen los liberales y los libertarios, no tienen autonomía, son empleados de ese capital privado que ellos tantos aplauden. O sea, lo privado que ellos aplauden es lo que impone a estos políticos, sea por derecha liberal o por izquierda woke, da lo mismo. Todos están financiados y puestos por quienes son los dueños reales de esta historia. Por eso uno se encuentra con que en fondos como BlackRock te pone todo el equipo económico, pero a la vez te financia la izquierda woke. ¿Por qué lo hace? Porque en realidad te presentan un juego vacío, un juego donde no hay contraposiciones, donde no hay quienes van en un sentido o el otro. Y ahí intervienen los políticos como esos mediadores o gerenciadores, ¿no? Y un detalle más que me quedó pendiente y que me gustaría aclarar también. Es siempre la historia que se usa en el tema del cambio climático y se usan muchas otras cosas. Es nosotros vamos a comprometer a las próximas generaciones por nuestro egoísmo. Y con eso te justifican después el ajuste. Nosotros no podemos endeudarnos, aunque sea para infraestructura, porque ese endeudamiento va a recaer sobre nuestros hijos y nuestros nietos. Y la realidad es que está mal ese planteo. Porque hay como una especie de consecuencia natural. Si bien un endeudamiento va a caer sobre las próximas generaciones, también hay acreedores. Y los acreedores van a tener también sus generaciones de acreedores nuevas que van a recibir un beneficio extra de la nada. Entonces, por las acciones del presente. Entonces, el tema de ir por una sociedad de herencias es muy relativa, porque algunos heredan cosas buenas y otros heredan cosas malas. Y además, la propia sociedad que va a heredar las deudas también hereda el desarrollo tecnológico. O sea, cuando vos vas y decís no, porque ellos van a tener que pagar las deudas, sí van a tener que pagar las deudas, pero también ellos se beneficiaron con lo que hoy existe, con la tecnología, con la organización social, con las instituciones, con todo lo que se ha construido, desde un puente
a lo que se les puede ocurrir, con todo eso también se benefician las generaciones nuevas. Entonces es como una falacia de no podemos hacer esto porque, por ejemplo, no podemos modificar determinadas cosas porque después las próximas generaciones van a tener que hacerse cargo. ¿Desde cuándo? Si no les interesan las generaciones actuales, me viene a decir que se están preocupando por nuestros hijos o nuestros nietos. No es así. No es así. Eso es una mentira que tiene que ver con todo el patrón de conductas que se están pasando, ¿no? En el cual toman cosas de verdad y las mezclan con mentiras para llevar agua a su propio molino. En lo que tiene que ver con esta visión de lo anterior, de las deudas y todo eso, es como yo heredo las ganancias y no las deudas. Bueno, cuando vos heredás, heredás todo. Si hay deuda, te hace cargo las deudas. Y esto es parte de la visión liberal occidental, porque en Oriente la visión tradicional no es esa. La versión tradicional es valorar lo que hicieron las generaciones anteriores, ese culto a los antepasados. O sea, yo soy y yo tengo gracias a ellos. Yo soy porque ellos fueron. Y eso es lo que hoy se está cambiando. ¿Por qué lo hacen? Porque naturalmente necesitan quebrar los vínculos entre generaciones. Cuando vos rompés la transmisión de experiencias, es más fácil manipular a los más jóvenes. Por eso le dicen a los jóvenes, no, ustedes no tienen que hacerse cargo de esto, los errores del pasado, no sirven los mayores, qué sé yo. En realidad lo que están haciendo es quebrando el vínculo con gente que ya pasó por esto, ya se creyó esto y ya lo pagó esto. ¿Cómo puede esta gente advertirle a las nuevas generaciones? No, mira, te están diciendo esto, pero eso es una enorme mentira. Se rompe la cadena y se busca una lucha generacional. ¿Para qué? Para poder manipularlos más fácil. Cuando vos sos alguien que tiene la personalidad todavía en formación, si a vos te rompen esa cadena de transmisión de experiencias, bueno, es más fácil que seas influenciable. Por eso precisamente la tradición y la religión son dos de los grandes enemigos. Por eso Rusia con Putin las pone como ejes, la tradición y la religión. ¿Por qué? Porque es la transmisión de valores de una generación a otra y eso te blinda contra las influencias nefastas de esta gente. Porque a medida que vos rompés los generales, se da con más. El final del calentamiento global no la tiene el capitalismo. El capitalismo en realidad es el que lo va a salvar. Y la realidad tampoco no es cierto. La culpa del calentamiento global no sabemos que la tiene, por ahí la tiene naturaleza y no es un problema de socialismos o comunismos o capitalismos. Pero sí hay una cosa innegable, es que el capitalismo ha introducido la obsolescencia programada. Por eso el capitalismo que ellos proponen, de la libertad absoluta, sin reglas, sin un Estado que te controle y demás, es un capitalismo que te vende una impresora, pongámosle por 100 pesos, y después te va a vender el cartucho de tinta para la impresora por 90 pesos. Cuando la tengas que renovar es como renovar la impresora. Y vas a decir, pero ¿por qué no lo hacen más barato? ¿Por qué no me lo dejas recargar? No, no se puede. Es más, hace hasta lo imposible para que se bloquee tu impresora si vos lo recargaste el cartucho. Porque ellos necesitan vender más como fabricando para que se rompa. Obviamente eso consume recursos y por supuesto contamina, porque al consumir recursos un poco de contaminación siempre hay, en forma innecesaria, porque eso es lo que hay que diferenciar. Una cosa es construir una impresora y contaminar por construir una impresora porque es necesaria para un montón de cosas, y otra cosa es construir una impresora para que se rompa dentro de 6 meses, para que la tengas que volver a cambiar, para que se vuelva a romper, para que la tengas que volver a pasar así hasta el infinito, y no solo con la impresora, con todo lo que vos compras, que es lo que han hecho las empresas. Esa cultura de la obsolescencia programada para vender más es eminentemente capitalista. Entonces sí, el capitalismo contribuye
no al calentamiento global tal vez, pero sí a la contaminación innecesaria. Y es verdad la idea de que impedir la propiedad privada de todo lo que es alquilado como algo correcto, porque es cierto, están propugnando para eso, el tema de no tendrás nada, pero serás feliz, es eso, todo lo que tenés, por eso ya te dijeron que no vas a tener un auto y ahora ya te están diciendo que no vas a tener una casa, tu vida va a ser alquilada, entonces estás en sus manos, es como una especie de esclavitud, pero perfeccionada, porque el esclavo era de tu propiedad y vos lo tenías que mantener porque si no perdías el capital. Ellos tienen ahora esclavos, pero que no hay propiedad. Entonces, cuando el esclavo le deja de funcionar, lo descartan y buscan otro esclavo. Ese es lo que están haciendo, y en eso, por supuesto, que tienen razón. El problema es cuando esto se desmadra y la defensa de yo tengo que tener mi casa, puedo tener mi auto, puedo tener un perro, se transforma con esa defensa del capital a ultranza, donde yo tengo derecho a tener una empresa que sea monopólica y nadie me puede venir a controlar y decir ni nada. Que es la realidad, a eso apuntan cuando critican esto. Entonces, es una cosa muy complicada cómo te lo van ejecutando. Y definitivamente, yo no digo que el capitalismo es el enemigo del mundo, pero tampoco, como dice Vidal, es la garantía de libertad. O sea, la garantía de que esos cinco principios básicos se den, para Vidal es el capitalismo. A mí ni me interesan los cinco principios básicos así como están planteados, pero sobre todo, el capitalismo no es garantía de nada. El capitalismo es un sistema de compra y venta, nada más. Nada más. Lo único que diría es que mucho depende de cómo entendamos las cosas, y que si bien es cierto que el mundo actual que conocemos lo creó el capitalismo, no menos cierto es que hay un error en la concepción de la gente como Vidal cuando pretende un capitalismo eterno. Nada en el mundo es eterno, ningún sistema fue eterno, ni va a ser eterno. El capitalismo, aparte, es algo eminentemente evolutivo, y en su evolución, que no puede evitar, porque su propia genética, la de incorporar variantes y buscar optimización y mejores rendimientos, lo que va a producir es su propio ocaso al destruir su forma de producir por la propia ambición, porque no tiene escapatoria de esto. Lo que pretenden los libertarios, al estilo de Vidal, es congelar la historia, detener el curso natural de la historia. Los sistemas nacen y mueren. Ellos pretenden haber conseguido un fenómeno único, eterno. Y no puede funcionar porque el capitalismo en algún momento termina negado por la propia tecnología. La tecnología hace que el ser humano, el trabajo del ser humano, sea redundante. Cada vez lo va a hacer en mayor cantidad hasta que un momento ya no sea viable. No sé si será 100% reemplazado el ser humano o en un 90%. Pero va a ser reemplazada a las grandes mayorías. Por lo tanto, el sistema capitalista no va a funcionar más, porque no va a haber más fuerza laboral para que vender, porque no va a haber comprador. Y el problema que trae aparejado de esto es, al no poder vender la fuerza laboral, no vas a tener que vender, por lo tanto, no vas a poder ofrecerle nada al sistema. Por ende, no vas a ser más consumidor. Sin consumidores, sin trabajadores, hablaremos de cualquier cosa menos de capitalismo. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. Mucha actividad ahí en el chat, así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos ahí. Muy interesante, todos los comentarios que estuve siguiendo atentamente. Marce, voy a arrancar con las preguntas porque nos quedan 15 minutos nada más, ¿sí? Lidia dice, ¿por qué libertarios liberales? ¿Es neoliberalismo? ¿Por qué no pueden nombrar lo que es?
porque el liberalismo es el padre del neoliberalismo. El neoliberalismo es una expresión un poquito más dura del liberalismo, pero el problema no es ser libertario, liberal o neoliberal, porque aparte del neoliberalismo está, ¿cómo podemos decir? Ya está quemado. El problema de esto es que te van cambiando permanentemente las figuritas. Cuando vos tenés un liberal que se presenta como una solución y no funciona una, dos, tres veces y se quema ese liberal, te genera un libertario, que es algo nuevo. El neoliberal en realidad es una expresión, ¿cómo podría decir?, poco técnica. Es un representante de una forma aparentemente un poco más extrema, pero eso es por desconocimiento. El liberalismo es el problema de fondo, es lo que engendra el neoliberalismo. El liberalismo es lo que engendra el libertarismo, porque es una matriz de pensamiento donde el individuo está por encima de todo, donde no tiene reglas, que obviamente en un sistema económico sirve para aplicarla al capitalismo. Un capitalismo con un esquema liberal es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más rentable que un capitalismo que tiene reglas. Ese es el problema. Entonces, el neoliberalismo es, como podemos decir, una fracción dentro de lo que es el problema matriz, que es el liberalismo. Si queremos terminar de una buena vez con esto, tenemos que terminar con el liberalismo. El neoliberalismo es una emanación. Vos vas a socar el neoliberalismo y te van a inventar otra cosa, como inventaron los libertarios. Es una hidra de mil cabezas. Va a aparecer una tras otra hasta que vos puedas arrancar el corazón, que es el liberalismo. Por eso vuelvo a recomendar que en ese sentido lo vean a Dugin, porque Dugin lo tiene muy claro y te dice, no, acá el problema es el liberalismo. No podemos seguir haciendo parches. Tenemos que ir a la cabeza de la serpiente. Bueno, muy bien. Gracias. Voy a la siguiente pregunta. La de Fabiana Suárez dice, es así como comenta Facio, Japón es un país ocupado luego de Hiroshima y Nagasaki, si no nos entiende su alineamiento. ¿Es una pregunta o una afirmación? No, es una pregunta porque Facio estaba diciendo ahí de las bases militares. Japón y Alemania perdieron la guerra, Japón y Alemania no han sido más que un vasallo de los Estados Unidos. Fíjense cómo llega hasta tal punto que Alemania la inducen al suicidio. Y Alemania la inducen a romper con Rusia, perder sus materias primas, su energía barata, clave, como decíamos, en el desarrollo, y ahora la están impulsando a rearmar su ejército para entrar en un conflicto militar con Rusia, a sabiendas que Rusia la va a pulverizar. ¿Por qué la dirigencia alemana hace eso? Porque es una dependencia cultural de los Estados Unidos, tiene autonomía. Y Japón hace lo mismo. Japón podía sentarse y negociar con China, que es su gran mercado, están enfrente de un mercado gigantesco. ¿Qué mejor para Japón que negociar con China? ¿Por qué no se ponen de amigo con los rusos, que tienen muchas materias primas para vender en el mercado chino transformadas por los japoneses? ¿Para qué buscan problemas los japoneses? ¿Para qué se suman a coaliciones antichinas o antirrusas? ¿Qué sentido tiene? O sea, no les conviene a Japón. El problema es que no hacen lo que les conviene, hacen lo que les ordenan. Y ese es el gran tema. Es muy interesante ver, inclusive, como decían, la cuestión del anime, el manga y todos esos dibujitos que usan los japoneses, cómo nacen, que todo el mundo lo tiene identificado como la cultura japonesa. Es una creación de la Embajada de Estados Unidos, creada para qué, una especie de iniciativa inicial para desmasculinizar a los jóvenes japoneses. ¿Por qué? Porque no querían tener problema con el nacionalismo japonés. Entonces idearon toda esta política de feminizar y hacer figuras andróginas de los jóvenes. Estos conflictos, estas rarezas sexuales que muchas veces tienen los japoneses, están inducidas de los Estados Unidos. Porque los tipos saben que corromper una sociedad después rinde sus frutos en el control de la misma. Hasta tal punto que los que lo hacen en Japón lo hicieron en sus propios países. Porque el modelo es global corporativo, podríamos decir, está por encima de los estados.
Norma Belén dice, Lao Tse decía que el pueblo ni tenía que tener opinión para la felicidad de todos. Un poco de acuerdo estoy, Norma, porque en Brasil éramos así, éramos bastante ignorantes en la militancia política y no sé si nos iba tan mal, no sé si está bueno estar tan enloquecido todo el tiempo, pero sí está bueno que los dirigentes sean líderes para la propia sociedad, no para ellos como personas. No para todos. Claro, el problema es encuadrarlo en qué. Porque es muy difícil entenderlo porque nuestra lógica no funciona así. El pueblo no se tiene que meter. ¿Pero por qué hacen ese planteo? Porque lo que te dicen es lo que yo venía diciendo antes. El pueblo no debe meterse porque en realidad es esa cuestión meritocrática. Tienen que ser los mejores. Ellos entienden con el pueblo como la gente común, que tiene una profesión común, que tiene un trabajo común, que hace una vida común. Y que no entiende de grandes cuestiones de geopolítica, no entiende de grandes cuestiones que tienen que ver con otras cosas. Como ya decía, la geopolítica, como habría que diagramar una política, no sé, de energética o de industrialización, si tenemos que apostar con la inteligencia artificial o no, cómo regularlas o no hay que regularlas. Ese tipo de cosas son discusiones que exceden al común de la gente. La verdad, todos podemos opinar, pero es real que, bueno, no todas las opiniones tienen el mismo valor. El problema es que yo alguna vez se lo explicaba cuando hablaba de cómo funcionaba un daimyo, que era una especie de jefe provincial, podríamos decir, en el Japón imperial. Los tipos eran dueños de los demás. De hecho, el concepto de samurái significa un servidor. Un samurái era quien sirve, en este caso, a su señor, que era el daimyo. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque los tipos eran todopoderosos, pero a la vez, si algo funcionaba mal, no dudaban en hacer un seppuku, que es un suicidio ritual, pero no con el concepto nuestro de suicidio en el sentido de depresión, sino como, bueno, yo cometí un error y lo pago con mi vida, porque es lo más preciado que yo puedo tener para compensar y para mostrar mi arrepentimiento, básicamente. El honor estaba por encima de la vida. Y eso lo tenían inclusive los gobernantes. Entonces, más allá de que después haya ejemplos en la historia que no hayan estado a la altura, en líneas generales, el sistema funcionaba con esa lógica, con un sentido del deber. Yo tengo todo el poder y yo voy a hacer lo mejor por mi pueblo. Y si yo no lo hago, rueda mi cabeza. Ese compromiso existía y hoy, imagínense un político de los nuestros que vos le des ese poder. El desastre que podía hacer. Porque no podemos extrapolar. Las cosas van en una cuestión cultural más amplia. Entonces lo que decía Lao Tse era para una determinada calidad de funcionarios que era muy diferente a la que hoy tenemos. Hay una concepción de organización social y de responsabilidades distinta a la que hoy tenemos. Entonces es un problema porque cuando nosotros aplicamos nuestra categoría de entendimiento a lo que decía Lao Tse, obviamente no estamos ni en el contexto histórico ni social que es el nuestro hoy. Entonces nosotros hablamos con una lógica que no era la lógica de él. Eso es lo que explica también por qué pensaban de esa manera, ¿no? Un día hay que decirle a Azul que venga a dar una charla sobre esto, que sí, es su especialidad, la filosofía china. Exacto. Bueno, Manuel. Especialidad, pero ha hecho varios cursos de esto. Los hijos de Conan Milley estarán castrados porque si se preocupa por las próximas generaciones deben estar por lógica enteros, ¿no? Si no, los clona, son clonados. ¿Quién fue el que dijo eso? Manuel Méndez. Es médico, Manuel, ya sabe, como no hay limitaciones a la voluntad humana, Manuel. Exactamente, ese es el tema. Bueno, tengo otra pregunta de Manuel, voy acá. ¿Manuel Méndez? Sí, además necesito que lo hagamos cortito. Ahora en 5 minutos tengo que bajar, ya te voy diciendo, a ver un segundo que me están interrumpiendo acá.
Un Pieres, Adriano Pieres, lo pregunta Mauricio Rafael Casabarca, sí. Advierte del peligro del mesianismo sionista de Milei y sus alianzas con ese país. Precipitar la guerra mundial para traer su Mesías vengador y dominar el mundo. Sí. ¿Es cierto? Bueno, no sé si es cierto, pero con esto... No lo dije, lo podemos traer, así nos cierran de nuevo el canal, pero a Ariel Pieres, cuando quieran, lo llamamos, que tienen muy buena relación. Bueno, lo traemos a Ariel y te hago la pregunta de ellos. Sí, ¿no? Sí tiene, sí es cierto. O sea, que es cierto, es cierto. Ahora, de ahí a que sea un peligro, que se pueda manejar o no, la verdad no sé. Por eso a mí me preocupa lo de trasladar a la embajada y alguna de las medidas que está tomando, pero también está produciendo un desprestigio tan grande que si yo la verdad sería judío, dirigente de una organización judía, estaría medio preocupado por Milei y trataría de tomar distancia al menos pública. Las apariciones públicas de Milei después de tomar las medidas, hoy fue a votar a Boca, hay elecciones en Boca, y la verdad lo repudió todo el mundo. Yo entiendo que la barra, que Riquelme, que está enfrentado con Macri, las cuestiones políticas internas son ciertas. Yo creo que Milei sale a caminar por la calle y se van a llevar muchas sorpresas, porque hay mucha gente que todavía lo banca, pero hay mucha gente que no. Y esto va a crecer exponencialmente. Entonces, asociarse con ese tipo, haciendo ese programa, con escasísimas posibilidades de que esto funcione, yo como judío no me interesaría, porque lo que vas a hacer es generar una ola de antisemitismo. Ok. La última pregunta de hoy, la de Manuel Méndez. La acción de los hutíes está muy bien pensada. ¿No te parece que cerrando el ingreso al Mar Rojo dejan inútil el ataque a Gaza que busca crear el canal Ben Gurión? Están ofreciéndole a Israel algo parecido a lo que hizo Rusia con Ucrania. Es una guerra de desgaste. O sea, te planteamos el tablero, no te enfrentamos a todo nada. Te enfrentamos de a poco con una guerra de largo aliento, pegamos donde son tus intereses, y los intereses, como decía, es golpear precisamente en el tráfico internacional, creo que alrededor del 20% pasa por el canal de Suez, y vos estás golpeando en esa zona. Los heridos que hay con esto, que empresas que tienen que darse la vuelta por contorneando África, pagando, encareciéndose flotas adicionales, bueno, es mucho. Y yo no sé si esto es una buena idea la de Israel haber tomado esta política. Yo creo que se ha equivocado, creo que han entrado en un juego muy inteligente y muy bien planteado. Y entre otras cosas, bueno, lo que vamos a ver es eso, es ese proceso de desgaste con múltiples frentes que Israel no tiene posibilidades de enfrentar ni solo ni apoyado con los Estados Unidos, cosa que además vamos a ver cuánto le dura, porque cuando Estados Unidos vea que la cosa se complica, y vamos a ver, la única diferencia es el poder del lobby dentro de Estados Unidos, pero fuera de ese poder... claramente Estados Unidos te acompaña hasta el cementerio, pero no entra. Bueno, muy bien, Marce, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por los super stickers, por los inteligentes comentarios en el chat. Así que siempre es un gran aporte. Vamos a estar regresando mañana con ustedes a las 13 horas. Va a estar el programa emitido, el último programa emitido en Canal Extra. Realmente está muy interesante. Ahí tenemos la mirada estratégica de Elías Bravo, mirada nacional estratégica de Elías Bravo. Tenemos la columna de política internacional de Azul Selene Ramírez y, por supuesto, los análisis no convencionales de Marcelo Ramírez. Así que estamos muy contentos con los resultados. Los invito siempre a acompañarnos. Mañana lunes a las 20 horas va a estar Ecos de Conflicto. Realmente vamos a hablar sobre la decadencia de los Estados Unidos. Está muy buena. A las 22 horas por Canal Extra TV en vivo por YouTube o por Telecentro en Canal 22. Así que esperamos que nos acompañen ahí para hacer una hinchada, para darnos audiencia. Vamos a ver cómo cerramos este año, que viene complicadito. Marcelo está sin tiempo, maldito Sam, te pido mis disculpas. Ahora nos tenemos que ir.
pero mañana nos estamos viendo, si Dios quiere, ya con mucho más novedades. Así que no hagas acordar que mañana es lunes, ya sé, Omar, mañana es lunes y seguimos laburando un domingo. Así que no hay forma de parar. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Se los quiere por acá. Así que terminen muy, pero muy bien el fin de, con toda su familia.